steps in motion. Hey, ¿qué tal, gente? Soy Octam, bienvenidos a un nuevo video y seguimos aquí con el Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Nos quedamos aquí después del aterrizaje forzoso y bueno, pues ahora hay que encontrar a Yona, me supongo. Que valió sorbetillo. Hay cosas. No, Miguel, creo que Miguel valió super madre, ¿no? ¿Cómo agarro? Ok. Podría ser útil. ¿Cómo me curo? Madera noble. Okay. Más madera. Investigar un poco por aquí. Ya no se ve nada. Vamos en medio de la jungla. Okay. ¡Yona! ¿Alguien me escucha? El Yona es el que pudo haber ¿Hola? Salvado, pero... ¿Alguien? Pero quién sabe, no creo que haya sobrevivido tampoco. Digo, para como esto es un juego, entonces lo más seguro es que sí. ¿Dónde estarán? Debo encontrarlos. Como que el subir por ahí es para algo, ¿no? Más por diversión. Vamos. La montaña con una corona de plata. Es cerca. Ok. Hay alguien ahí. Tengo que llegar a ellos. Dirígete hacia la baliza. Me imagino que por baliza se refieren a la bengala, ¿no? Agarramos unas plumas para fabricar flechas. Pluma, ok. Tenemos madera, tenemos plantas. Bueno, y luego, ¿cómo hacemos las cosas? Esto es lo que podemos ir haciendo, pero no puedo modificarlo de ninguna manera. Al parecer no. Bueno, aquí que... ¿Sí llego? Ok, al parecer sí llego. Aulladores. Thank you.
Más plumas. Okay. Una fogata. Debe haber alguien cerca. ¿Hola? ¡Jonah! ¡Miguel! ¿En qué momento hicieron todo esto? ¿Cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿O cuánto tiempo estuvimos inconscientes? Un pañuelo. Ok, perfecto. Menú de artefactos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos entonces inconscientes? ¿Para qué estos vatos pudieran poner acá una casa de campaña? Necesito un cuchillo. No puedo entrar ahí. Bitácora de vuelo. No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Puntos de habilidad disponible 4. Usa tus puntos de habilidad obtenidos con experiencia para mejorar habilidades. No debí tomar esa daga. Espero que nadie más esté herido y que no haya más aldeas destruidas. Todo está destruido. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Ok, habilidades. Entrenar buscador mejora las habilidades de exploración y observación. Guerrero aumenta las habilidades de combate y armas. Saqueador intensifica las habilidades de fabricación y sigilo. Desbloqueando habilidades. Elige una habilidad que aprender de entre cualquier casilla de color azul, rojo o verde. Las habilidades de contorno blanco ya se han comprado y aprendido. Las casillas oscuras se desbloquean cuando se obtiene una habilidad adyacente. Algunas habilidades se tienen que encontrar en el mundo y no se pueden comprar. Ok, entonces tenemos 4 puntos de habilidad. Entonces, ¿qué nos conviene? Saqueador. Ok, este de saquear automáticamente está bueno. Ok, ahora de buscador. Aumenta la posibilidad de encontrar animales poco comunes. Ah, qué lata con estos. Va a estar bien complicado. Dice, revela artefactos, monolitos, baúles, mapas de archivos y motivos para usar instinto de supervivencia. Ok, vamos a usar ese. Revela objetos de desafío, lo está el instinto. No, pues este. Y vamos a ponernos uno por acá, también de guerrero. Activa la asistencia de puntería. No podemos comprarlo. Reduce el daño por caída, presiona círculo para rodar, impactar ningún daño. No te resbalas al agarrarte las salientes, otorga más tiempo de reacción frente a trampas al enganchar. Pues esta puede ser buena. Que no me resbale de las salientes. Muy bien. Perfecto. Tenemos habilidades nuevas. Parte del avión aterrizó aquí. Mi equipo está en el cargamento. Necesito bajarlo. Quizá haya un trozo de chatarra en esa sección del naufragio. Quizá. El problema es que necesitamos...
Okay, necesitamos algo. Vamos a subir. Una página del diario de expedición de Jack Fawcett. Necesitamos cuchillo. Ok, bueno, por aquí no es. ¿Qué se supone que, a dónde se supone que estoy yendo? ¿Cómo hay nidos? No podré abrir esto sin una herramienta. Ok, necesitamos una herramienta. ¿Acaso es aquí donde veníamos? Tumba de desafío cercana. No podré abrir esto sin una herramienta. Me imagino que esas cosas verdes son las tumbas de desafío, ¿no? Cripta descubierta. Explora la cripta para encontrar sus secretos. No, sí, pero no tengo el arco, así que tengo que regresar. Okay. Probemos pues. Porque hay calaveras. Equipo faltante, o sea, necesitamos todo el equipo aquí. Demonios. O sea, básicamente necesitamos primero llegar al equipo. Neta, ¿no te puedes subir por ahí, Lara?
Okay. O sea, se desmadró el brazo y tiró el avión. Ahí viene la maldita anguila otra vez. O sea, eso parece un lago porque hay una anguila. Creo que me muero. Okay. Entonces, ¿qué tenemos? Cuchillo ya. Corta las cuerdas que sostienen tu equipo. Y ya podemos abrir esas. O sea, podemos. No podíamos abrir las cajas porque no teníamos con qué. Dice, ¿cómo lo conseguiste antes? Drawiendo. Se consigue por medio de la versión Deluxe, Digital Deluxe, o la versión Croft del juego. Y tienes 2 días antes. Sale el 14. Si consigues las versiones, la versión Croft o la versión Deluxe. No tiene filo. Necesito algo para afilarlo. Es neta, güey. Reúne objetos rescatados para afilar. Maldita sea. Justo lo que estaba buscando. Solo necesito un poco más. Recolectando flores. Ver en el mapa. Neta no llegó. Okay. Maldito cerdillo. Usa piel de animales para restaurar atuendos. Había una caja por acá. ¿Qué encontré? Bueno, encontré piel. ¿Lo tienes en físico? No, digital. Está en digital, versión Croft. Okay, creo que aquí necesitamos el arco. Posiblemente aquí en esta caja esté. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Es neta, güey. Ah.
Explora la cercanía. Campamento. ¿Y la reliquia esa qué? Ok, vamos a afilar el cuchillo. Fabricación de armas. Accede al inventario para fabricar un cuchillo. Cuchillos. Cuchillo improvisado. Un útil cuchillo improvisado que se usa para cortar cuerdas y realizar ataques sigilosos. Ok. Ahí está. Perfecto, adquirido. Y luego se supone que tenemos atuendos. Regeneración de salud, más rápido durante las escenas en combate. Recursos animales, tocar piedras, gastar animales. Recursos naturales, obtienen recursos adicionales. Cacería. Efectos cuerpo a cuerpo. Ángel de la oscuridad. ¿No podemos verlos? O sea, neta. Pero me regenera la salud si me he visto así como, como hindú. Ninguno, ninguno. Fabricar munición adicional, aumenta la cantidad de munición. Experiencia baja sigilosa, sobre tipo bajas por sigilo. Es el que traemos, ¿no? Ok, pues eso no me da ningún efecto, así que vamos a ponernos este de acá. Ok. O sea, neta hizo ese cuchillo. Bastante filoso. No manches, es un machete, güey. O sea, qué pedo. Y hasta confunde y todo, ¿eh? ¿Qué tal? Él con la morra. Algo sigue sujetando las provisiones. Ah, hay una segunda cuerda atándolos. Sí. Ya la habíamos visto hace rato, morra. Prepara algo, ¿no? Ok. Sí. Ahora puedo recuperar mi equipo. Muy bien. Oh, el arco. ¿Por qué no empaqué todo mi equipo? O sea, trae el radio y el arco nada más, básicamente. Señorita Croft, ¿alguien? Adelante. Miguel, ¿dónde estás? ¡Maldición! Ok, encuentra a Miguel, instinto de supervivencia. Ok, este... Lo que no sé es si esto, estas cosas ya las agarramos o qué.
Desafíos. Reliquia. Era una forma. Okay, por aquí no. La madre, el maldito jabalí, no sé qué demonios fue. Okay, debe haber. Para algo está esto aquí, a ver. ¿Cómo está el béisbol? Por allá podemos ir. ¿Qué demonios? Bueno, algo tiramos. Neta no brincó en la cosa esa. ¿Puedo subir? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa a Lara? No, pues quién sabe. Ya después investigaremos aquí qué onda. A ver, por acá. La tumba de desafío. Ok, esa es la tumba de desafío. Necesito el piolet. Tenemos el piolet que no tenemos. Y luego había otra cosa acá abajo. Necesitábamos la. Necesitábamos el arco, ¿no? Con la cuerda.
Ese sí lo podemos. Sí podemos entrar. Cuidado. A la madre. Ok. Ok, hay un montón de picos aquí. Tengo la menor idea, pero ya te metiste, así que... Oh, fuck. Ok, otra página del diario de expedición de Jack Fawcett. Punto de habilidad obtenido. Ok, ¿qué es esta cosa? Urk del explorador. ¡Mierda! ¡Ay, neta! ¡Ach! O sea, esa trampa, ¿cómo la evitas, man? O sea, me tengo que venir hasta acá. ¿Qué me pasa? Así que es forzosamente por acá. No se ve ningún otro tigre de esos. Eso ya lo habíamos visto. Que no puedo correr. Al parecer, si corremos, es más fácil que curamos. ¿Cómo demonios voy a saber cuando el piso está así? Ok, picos. Describe una cámara oculta cerca de aquí. Entonces, ¿tenemos el mapa o qué? Ok, bueno, esta es por si la cajeteamos. Ya tenemos el acceso aquí rápido.
Dice, al final del juego salen los créditos. El chiste del 2012. Ok. No supe qué encontramos, pero bueno. Oro. Como que muchos tesorillos aquí. Ya no hay pasada. Okay. Ok, buenas. ¿Qué onda, Eldaano? Eldaano. ¿Cuántas as? Oh, fuck. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí punto de interés revelado, mapa actualizado. Ok, ¿qué es esto? Ancestral, botas de Itzel, nuevo equipo obtenido, botas emplumadas que se dice creación de atuendo. Elige algunos atuendos, otorga beneficios en el juego cuando los usas. Cambia de atuendo en los campamentos accediendo al menú inventario. Si encontramos unas botas. ¿Sí? ¿Por acá? Ok, y esperemos nos deje cerca de donde está Miguel. Necesito meta. Ese debe ser el camino hacia arriba. Ok, pero necesitamos el piolet. Ok. Prácticamente es todo lo que hay. Fuera de eso no se ve nada. Ahí se ve un camino. Vale. Sigamos. Ok. Pues ya. Regresamos. Entonces vamos de regreso, pues, ahora sí, para ir a encontrar a Miguel. Encontramos una tumba, entonces. Nos va a faltar ahí el piolet para poder subir de aquel lado, igual que a la cripta, a la tumba de desafío. Así que me imagino que lo encontraremos ahorita más adelante. Dice, ¿ya te acabaste el Spider-Man? No. Todavía no lo termino, ya casi. Bueno, la historia principal no le ha avanzado mucho ya. Yo creo que voy como a la mitad más o menos, pero ya hice todos los... las cosas pendientes, ¿no? Ya sacamos por ahí todas las mochilas, todos los gatos, todas las palomas. Todo lo fastidioso. Te voy a perdonar la vida ese wey. Así que solo me falta terminar la... me falta terminar la historia principal. ¿Dónde está el...
Debe haber algo aquí donde amarrarlo. Oh, acá está. Ahí está. Ok. Uf, uf, uf. Dice, o sea, que ahorita ya lo están vendiendo en la Play Store. ¿Cuál? ¿De este? De este, se supone que sí, o sea, ya lo puedes comprar. Pero si compras la versión Croft y la versión Deluxe, ya lo puedes jugar. No me gusta esto. ¿Miguel? ¿Dónde estás? ¿Y el rayo, morra, no te sirve de nada o qué? Miguel ha muerto. O sea, este juego está bastante interesante, pero eso de estar recolectando cosas nunca ha sido lo mío. Hay demasiados animales muertos aquí. Eso me preocupa. Descripción de un monstruo. Ok. Ahí está el rastro de sangre. ¿Miguel? No, creo que eso es mucha sangre. Creo que Miguel valió madre. ¡A la madre! ¿Qué pedo?